Continuamos en Alabanza TV, luego de haber recibido esa unción del Espíritu Santo, de haber vivido un momento tan especial, es tiempo de hablar el tema de la semana. Y el tema de la semana, como ustedes sabrán, como estamos en ECLA, hoy vamos a hablar del ECLA. Y para quienes nos acompañan, vamos a ver, porque aquí hay un infiltrado, vamos a ver. Bueno, hoy tenemos a nuestro querido hermano, que ustedes siempre lo ven en las cápsulas informativas, Henry Valenzuela, va a estar con nosotros, acompañándonos en el tema de la semana. Va a ser más formativo el tema de la semana. La cápsula informativa. Estamos en el ECLA, estamos aquí en vivo, pero... el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas está encendido en el Espíritu Santo, donde se están viviendo momentos maravillosos. Así claro es. Sí. Richard, estamos hablando un poquito de la historia del ECLA. Sí, y tú, sí. Tú manejas el tema, yo quiero que tú hables un poquito del tema. No, lo que pasa es que tú sabes que el ECLA nació en el mismo año que tú naciste. vale algo. El ECLA nació en el 72, ¿verdad? Sí, si no mal recuerdo, en el 72, ¿verdad? Pero tú naciste más o menos más o menos ese año. Hablando un poquito de historia, nació en el 72 en Bogotá. Lo único que no me agrada mucho de la historia, que yo espero que se haga aquí también, es que se repita. Se repitió inmediatamente en el ECLA siguiente, se repitió en Bogotá nuevamente, fue en Colombia, Bogotá, Colombia, en el 72. Pero en el 74, volvió a repetir en Bogotá. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Tranquilo, pero nosotros lo podemos lograr porque... La última fue en El Salvador, en el 2014. Ahora República Dominicana, pues tú no sabes lo que puede pasar por ahí. No es que lo podemos lograr, es que eso va a pasar. Porque tú has visto a alguien que venga a la República Dominicana que no quiera volver. Bueno. O sea, eso va a pasar en algún momento. Y hablando un poquito, dándole un poquito a la historia también de lo que dice Richard, entendemos que ya para, en el caso de 1972, donde surge, donde inicia esa idea, donde un sacerdote pues le da la idea de seguir promoviendo lo que es el caso de la renovación carismática católica, que mire que Dios es sabio. El Señor es sabio ya que en el 1967... surge esa idea de esos jóvenes de la renovación. Y mira, si lo de Dios es perfecto, que para 1972 viene y sigue y pone en el corazón de ese sacerdote allá en Bogotá, Colombia, de que invite a unos cuantos sacerdotes, pero la diferencia fue que se le llenó. Así lo es. Que tenía el Espíritu era que, lo que el Espíritu tenía era muchísimo. Buscando el mismo orden dentro de la renovación carismática. Y esto del ECLA, por lo menos a mí, no sé a ustedes, hasta hace poco, y quizás algunos de ustedes en su casa tiene la duda y en el programa de hoy se le va a refrescar un poco. Yo tenía mucha confusión con lo que era el ECLA, el ECLAJU, el CONCLA, el ICRES. Cuando yo escuchaba esas siglas, yo simplemente decía, pero ¿y de qué es que están hablando? Exacto. ¿Eh? Por ejemplo, yo aprendí lo que es el ECLA. El ECLA. Vamos a ver, ¿qué es el ECLA? Encuentro Carismático Católico Latinoamericano. Excelente, pasa la prueba. Pero tú preguntas en la parroquia y casi nadie te sabe decir, bueno, vamos a aclarar eso aquí hoy. Y el CONCLA también yo aprendí. El CONCLA. El Consejo Carismático Latinoamericano. Excelente. Él hizo la tarea. Rosa, ya tú sabes, se ganó lo de eso. Sería bueno también aclarar por qué es el ECLA, porque todo el mundo, ECLA, encuentro. El ECLA lo que busca es promover la cultura de Pentecostés. Es un encuentro que busca unificar a toda la renovación carismática de América Latina para trazar pautas, para ver cómo anda la renovación, para compartir experiencias. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, mira, Henry, que yo conversaba, ahorita conversábamos, Richard y yo, de la sabiduría de la Iglesia Católica. Fíjate que permite que todos los líderes a nivel de las diferentes naciones, pues, se reúnan para que tengan un mismo norte. Sí, o sea, para que no haya ningún tipo de distorsión. Así y eso es. Es lo que procura la Iglesia, la unidad para seguir los principios de Cristo. Y es muy bonito ver cómo el ECLA reúne los principales líderes de Latinoamérica, pero en el CONCLA ya es algo un poquito más cerrado, para marcar como esa diferencia, que era lo que yo tenía como confusión. Ya en el CONCLA solamente está el coordinador nacional y el asesor también nacional,
¿Ah? Entonces, en ese encuentro, que se realiza también cada 2 años, igual que el ECLA, entonces en ese encuentro se van como pautando las directrices, se hace como una especie de foda, sí, donde se ven las luces y las sombras que ha tenido la renovación, claro, en los diferentes países, con el fin de que en un país, si sucedió una situación X, en el otro no vaya a repetirse una situación que se puede salvar, exacto, en otro eso país. Es uno el de... espíritu es sabio. El espíritu es sabio, entonces ahí se cumple parte de lo que el mismo Juan Pablo XXIII dice a la iglesia, de que sea una renovación. Viene la renovación en 1967, que era lo que quería desarrollar ahorita. Luego, en el 72 surge esta idea. Entonces ya lo ven bien, se llena, y es que entonces comienza a celebrarse el ECLA en distintos países, aquí en el año 1983, y para la gloria de Dios, ahora nuevamente, luego después de 33 años, Erika. Fíjense, wow. Erika, nosotros hemos tenido la oportunidad, para mí este es mi primer ECLA. Yo tuve la oportunidad de, a partir del jueves, vivir una experiencia con hermanos de diferentes países, y da gusto ver cómo ellos vienen con esa ansia, con ese deseo de regocijarse del Espíritu Santo. Y es precisamente eso lo que está pasando hoy. En estos momentos, como decía nuestro querido hermano Henry, están alabando, están glorificando al Señor, porque eso es ECLA, Espíritu Santo, Espíritu desborde Santo, de gracia. Una renovación de la renovación en América Latina. Amén. Eso es ECLA. Claro que sí. Por el ECLA tenemos muchísimos logros, o sea, gracias al ECLA podemos tener una homogeneidad en cuanto a los cambios que van a haber en nuestra renovación carismática, el intercambio de culturas de diferentes países, entonces también ampliamos nuestra literatura carismática, porque entonces tenemos nuevos libros, porque conocemos de literatura de otros países, nuevos cantantes que nos ayudan en nuestros grupos de oración y demás cosas, la música, muchísimos claro logros. Que sí. Claro que sí. Y es lo que estamos viviendo, es lo que ustedes, lo que están haciendo sintonía en este momento, que nos están viendo con los t-shirts, lo que todos el domingo vamos desde temprano, bueno que tú lo toques, desde ese punto. Temprano sí, para el Palacio de los Deportes, todos allá a gozar el ECLA, ya la culminación bueno, del Selena, ECLA. Yo te voy a dar un avance. Hay una parroquia, o una zona, mejor dicho. Una zona. Que vienen 25 guaguas. No. ¿Están exagerando? 25 guaguas. 25 guaguas. De una sola zona. Pero de 10 pasajeros. Yo lo creo. ¿De la grande? Brother, mira, es que lo que se está moviendo realmente en la iglesia a través de la renovación es una bendición enorme. Es un regalo, es una exquisitez. Claro, por lo tanto, sí, usted que nos está viendo en estos momentos debe darse cita. ¿El domingo a partir de qué hora, Richard? Desde las 8 de la mañana que comienza, pero usted tiene que estar ahí, hermano, mire, como desde las 5:30 de la mañana. Si vienen 25, cuando sale, el iPhone, cuando sale el último iPhone, hacen fila, como desde el día anterior. Desde las 10 de la noche del día anterior ya están haciendo fila. Usted desde el sábado puede arrancar para el Centro Olímpico tranquilo, que allá lo vamos a esperar, porque a las 8 de la mañana arrancamos de una vez. Déjame tomarme una atribución. Pueblo carismático que me escucha, ahí, no te quedes el domingo, eso, no te quedes para que después no te arrepientas, porque así ahí es. Lo que va a haber es desborde y lluvia de gracia del Espíritu Santo. Bien, pues en esa misma sintonía, así mismo, esa alegría, esa alegría, en ese gozo, nosotros queremos en este momento que vamos a ponernos de una forma que tú sientas que lo que se está diciendo aquí tú lo estás viviendo. En este momento queremos que tú, desde tu hogar, disfrute la participación de un dúo de hermanos que han entregado todo por la iglesia y para la iglesia. Así que con mucho cariño, mucho entusiasmo, vamos a recibir en este momento al dúo Anthony Jesús. Sí, amado Dios. Aquí estamos, Señor, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor. Es hora de alabarte, de glorificarte, de levantar nuestros brazos al cielo y poner nuestros corazones en esta adoración. Qué hermoso es estar ante tu presencia, Señor. Levanto mis manos
abro mis labios, hoy quiero adorarte. Levanto mis manos para alabarte, abro mis labios, hoy quiero adorarte. Aunque me sienta que no tenga fuerza, aunque me sienta lleno de tristeza, aunque mi vida esté destrozada y en mi interior ya no quede nada, levanto mis manos para alabarte. Abro mis labios para adorarte. Eres tú digno de alabanza. Eres tú digno de alabanza. Eres tú digno de alabanza. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te glorificamos por tu presencia divina, por tu santa misericordia, porque estás aquí, Señor. Porque tú estás aquí con nosotros, cargando en tus brazos. Por eso te alabamos, Señor. Gracias, Jesús.